Así que está inundado. Maswell Joinet. Ay, Dios mío, viene Maswell. Está. Un avatar. Si Maswell reacciona, what a clip. Ok. I want a the only thing he will say is, why the hell am I in the furry for this? That's the only thing I'm gonna say. Viene. No. Yo. Hello. Hello. ¿Qué les hiciste? No, Luigi, eres tú. ¿Por qué te enamoré? Te hiciste sumiso, te hiciste sumiso, Luigi. Sigo. ¿Qué te pasó? Lo único que te quedó era el pelo. No, sigo. ¿Qué te pasó? No, ¿qué le hiciste? ¿Por qué los convertiste en eso? Dios, ellos que te hicieron. Eran nuestros amigos. Míralos, están peludos. ¿Qué hiciste, Andrés? ¿Qué hiciste? Porque es una revolución. No. Ya no los conozco. ¿Por qué? ¿Dónde quedaron sus piernas? Ahora tienen patas. Patas. Tienen los pies. No. Lo peor del caso es que Luigi se puso más furro. Ni siquiera arregló su miopía. Sigue usando lentes. No, Luigi, no. No puede ser. ¿Por qué? A ver, mira. Ya tiene una cara rara. Voy a ser muy honesto. No sé si lo has visto. Luigi, no me dices. La otra. No, no, Dark Face. Wait, de nuevo. ¿Eh? I think it's best for me to change avatar. I don't know. No. I think it's best for me to change the back avatar. Let me just change back. Keep it. Damn it. Más, güey. ¿Qué pasa? Ya, deja de sufrirla. No, ya sé, nada más me gusta ese dramático. Por cierto, son bonitas sus avatars. Más, güey. Bueno, el punto. Ahora, hay que encontrarle novia a Anterius, pero el punto. ¿Quieres así novia con, ya sabes, sorpresa, huevo kinder? ¿O quieres así novia 100% mujer? Es que aquí hay dos tipos de mujeres, por eso te pregunto. Creo que tíos no quiere. Tíos no, ok. Hay que preguntarles. Mira, hay que preguntarles. ¿O varita o papaya? Una de las dos. Cuando te conteste una de las dos, pues ya con eso. Ah, pues es más fácil. Te resumes todo el show. Ven, vamos a buscarle personas. Ven. Ya no sé cómo funciona esta gente, por favor, aquí. Ven, vamos. Es que mira, aquí quietos no vamos a encontrarle pareja. Ven, Anterius. Vamos a preguntarles a los de allá. A lo mucho vamos a encontrar. Vamos, vente. Venga, vamos. Mira, yo te introduzco a ellos. Yo te introduzco a ellos. Ven, vamos. This is so funny. Ay, Dios mío. Anterius, ven. Tú eres el que buscas papaya, Anterius, ven. Vamos. Corrección. Todo es un plan. Nada de plan. Okay. Tengo miedo.
Y este Matt le hizo más actualizaciones a su ahora. ¿Qué pasó? Muchísimas. Hola, gente bonita. ¿Cómo están? Sí, soy. ¿Hola? Hola. Hola, ¿qué tal? Disculpen si les interrumpo. Quería preguntarles si tenían alguna conocida, bueno, del fandom furry, ya que mi amigo aquel, el que se llama Anterios, el que está viendo muy heroicamente los edificios, muy apasionado, busca una novia. ¡Hala! Tiene que ser furra ahora. Buscan a una señorita furra que la puedan presentar con mi amigo. Sí, hay. Cuesta mucho encontrar. Está de suerte porque aquí hay una furra bien bonita. El tema es que es burra con sorpresa, no creo que lo quiera. Pero si eres del pueblo, no tienes sueño. Mira, escúchame, el tema es que en Verchat está la regla de que todos son hombres, hasta que se muestre lo contrario. Ajá. Ah, sí, pero no hay problema, o sea, tan siquiera ya con eso va experimentando mi compadre. O va conociendo, quién sabe, a lo mejor si le gusta. Ven, Anterios, yo te conseguí a alguien, ven. No, Anterios, me ven. Tan mira, barata, nomás digo. Es muy bonita, ven, es una linda chica, ven. Es encantadora, te la aseguro. Ven, vamos, Anterios. Ven, cocinar. Vente. Ven, Anterios. Yo buscaba ayudar. Perdón, es muy tímido. Ven, Anterios. Anterios, ven. Ven, no, tu vena, ven. Venga, mira, ahí va, eso, Esparta, eso. Vamos a ver. Aquí experimentando. En este momento van a empezar a hacer la apropiación de una manera bastante educada. A ti te voy a hacer la apropiación, cabrón. A ti te la voy a hacer. Okay. Muy bien, ok. Estamos viendo que aquí los dos seres están conviviendo en la misma área. Se están olfateando, ¿sabes? Y están marcando territorios. A ver, olfatealo. Dale con la lengüita. Con la lengüita, sí, dice con la lengüita. De lengüita, a mí no con la espada, a ella, a ella es con la espada, no conmigo, ella tiene papaya. Vamos, ya tengo también una aguanta. Tienes que hablar con la señorita. Se quiere conocerte. I wish I was recorded this and this in video. Creo que no está comprendiendo la situación, ¿verdad? Mira, tú háblale con ella. Mira, disculpa, mi amiga, es que es muy tímida. Es muy tímida y se vuelve un poquito agresiva, pero ella lo hace bien. Es muy amable, muy amable. Chinga. Dale la oportunidad. Y se mueve muy bien, ¿vale? Te va a encantar. Ah, claro. O sea, Anterios. El que no arriesga no gana. Intenta hablar con la señorita quiere hablar contigo. Ya no sé quién se siente peor, si Anterios o yo. Porque ustedes cuatro, ignoran más, bueno. Ustedes cuatro, ya los conozco sus mamadas. ¿Qué pedo con ustedes? Escucha, amiga, escucha. Tú te hace falta pipí, güey, ¿me entiendes? Te hace falta. ¿Qué puto? Hachi, vengo saliendo de una relación, créeme que no me hace falta hoy. Tú lo necesitas. Anterios, es buen partido. Psicólogo, sabe japonés, sabe español, sabe inglés. El inglés abre puertas. Imagínate lo que más te puede abrir. O sea, ponte a imaginar. ¿De dónde sacó que yo soy psicólogo? Entonces andaba por ahí. Tiene bonita voz de la noche, te puede seducir, sabe bailar, sabe ser mesero y sabe ser mesero en japonés. Es colombiana, es una colombiana muy linda.
¡Ay, las que te gustan, hijo! ¡Échale, échale! ¡Cachi, mejor vamos a la boda! ¿Qué verga está pasando ahí? ¡Uy, uy, ya se van a casar! ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan los novios! ¡Yaro! Tú eres chica, ¿les podrías dar consejos? ¡Ah, ya ves, ya ves! ¡Mira, mira, mira! Con esta voz, ¿a poco no se te prende la papaya? ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¡Ya, ya, ya! ¡Está sexy, está sexy! Mira, la tienes vuelta, ¿no, Canterios? La tienes muy vuelta. ¡Mira, mira, mira! Cuando se cae el arma es por si se lo quita. ¡Está bien fumada, Rey! ¡Está bien fumada! ¡Qué bonito es el amor! ¡Acá tengo pasando! ¡Qué bonito es el amor! Chicos, hay que tener cosas para el baby shower. Tengo que hablar con ellos. Amigos, 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 tenemos que tener cosas para el baby shower. O sea, tenemos que tener así, para el baby. O sea, bueno, son seres antropomórficos. A lo mucho, no sé. Anterior, yo quiero que uno de tus hijos se llame Joaquín. ¿Va a haber boda? Estaría bonito que le llames Joaquín. Sí, sí, va a haber boda. Mi amigo Anterior se va a hacer una Esparta. Sí. En buena hora, hermano. Qué bueno que te vas a casar. Es una excelente vida. Felicidades. Hay que ir a una boda. Ahorita mismo hay que buscar un lugar para casarlos. Quiero escuchar insultando. Acá tenés pastel de boda, boludo. Yo también te quiero, Anterior. No te preocupes, para eso son los amigos. Vamos a buscar el lugar para que se casen de una vez. Sí, ahorita invitamos con tus amigos, así chido, ¿no? Vamos a invitar a todos los que tengo agregados. Esparta, señorita Esparta, vez. Tiene que estar feliz. Ahora se pero, va a casar pero, con espera. Ahora venga, hay que buscar el lugar de la boda. La festividad, los preparativos. I wish I could help you, but I can't. Venga. ¡Qué emoción, Anterior! Yo me acuerdo cuando estamos en el día, y ya te necesitas de grande. ¡Qué bonito, Anterior! ¡Qué bonito! ¡Ya te vas a casa! Espero que te haya gustado la despedida de bodas. Espero que te haya gustado mucho la despedida de bodas. Vamos a buscar también. ¿Sabes qué? Yo tengo un mapa para bodas. Tengo un mapa para bodas. Vamos a casarnos. ¿Cómo que no? No, no, no. El amor nunca. Manuel. No, no. Manuel. Es hora de hacer magia. Es hora de hacer el amor. Te jodió. Disculpe. Te jodió. Discúlpame, no, pero no. No. Discúlpame. No, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Le estás rechazando? Oh. Amigo, en medio de los preparativos. Ahora, él siente feo. Sube la forma. Diría que es una mejora. Porque lo me quiero disculpar del comportamiento que está teniendo mi amigo acá, ¿verdad? No sabe lo que hace. No, no, no. Ah, no, ¿cómo así? ¿Cómo así? Qué extra. Ya viste cómo lo hiciste sentir. Ya le dio pena. Él es muy penudo. No se apene. Así no se puede, amiga. Así no se puede. No se apene. No se apene, querido compañero. Ya sé cómo se siente Anterior. No mames, ya sé cómo se siente. Tú tranquila, amiga. Bueno, Anterior, mira. Nada más dice. Hay más pulgas en la alfombra. Podemos encontrar a alguien más que te quiera de verdad. No te preocupes. Ven, vamos a buscar, vamos a buscar. No. A ver, ven. Se fue por ahí. Ven, vamos a preguntar. ¿Qué? Sí, quieto ahí. Quieto por qué, quieto por qué. Oye, venezolano. ¿Usted quería aparecer? Venezolano. Ya. Mira que están teniendo la conversación más gay posible. No, pero Anterior. ¿Usted quiere una lobita? Como su lobo, macho alfa, tiene una lobita para dominar. Hay que conseguir. Yo también le dije de botas, pero pues creo que ya no va a haber. Amigos, de verdad una disculpa, creo que la boda se va a cancelar, No se puede cancelar. Ya invité es que a todos. Aquí mi compañero ya Anterior. Tengo lugar, ya lo aparté. No, es que aquí la señorita Esparta ya no quiere nada con mi amigo Anterior, porque es muy penudo. ¿Quieres que te traiga un psicólogo? Ay, necesito más. Técnicamente aquí tengo una aquí presente.
Otro más. Chigo, tienes que ayudarlo. Está pasando por algo muy grave. Rompió con su relación de hace 5 años. Eso es triste. Eso es triste, chigo. Ay, tenemos que ir en serio, o sea, superarlo. Sí, pero todavía no le vas a superar. Busca uno con sorpresor. Ah, pero 2 por 1, ¿no? Es como comodín. Al fin y al cabo ya no se pueden embarazar. Ya sabemos. ¿Qué me trae? Exacto. Pero... eso es lo que usted busca, más bien. A mí que usted está buscando para usted, buscarte, más bien. Vamos a buscarte a otra señorita. Vamos a buscarte a esa señorita a la cual puedas dar ese amor y ese aprecio que no les puedo dar a las señoritas para... Ay, Dios mío. Hola, Michi. Vamos, miren, amiguitos del bosque. Hay que buscar. Ah, mira, alguien mira, que le pegue. Hola. Puedes conocer a Michi, Michi. A ver, Michi, ¿puedes saludar a Michi? ¿Cómo estás, Michi? No, no ha saludado a Michi de una forma muy cordial. Michi. Estaba escuchando sobre la boda. Iba a haber una boda, pero se canceló. Michi, creo que te vas a casar. Sí, creo que Michi se va a casar. ¿Por qué me voy a casar? ¿Anterios? Es que este güey dice de casamento y ya te agarró. Suave, suave, suave. Sí, Michi, Michi. No ha dicho, qué bueno que quieras conocer a mi amigo Anterios. No ha dicho nada. Primero que nada. Primero que... ay, Dios mío, te me sorprendió. Conozcanse, vamos a darles espacio, vamos a que se conozcan. Sí, 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 conozcanse. Conmigo no hables, habla con Michi, habla con Michi. Michi. Es que no te oigo, no te oigo. Ya te agarraron, sí, ya. Ay, qué bonito está el cielo, qué bonito está el cielo. Ah, sí, ¿verdad? Ay, mira qué bonito está la luna. Me estás haciendo ¿qué está pasando? Así que te aguantas. Pero es que no creo que sea recomendable la boda, porque si acaba de terminar una relación, creo que... esto va a fallar. Pero ya pasó como un año de eso. No, 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 pero ya pasó un año de eso. ¿Cuál? No, está, no, está, no, no estoy, estoy escondiéndome en las orejas de Shigu. No estoy, no estoy, no me puede ver. Ojo, es que no hay corazón inconsciente. Tú, cállate. De no me... ojo. De que descendido. No estoy, no estoy. ¿Quieres casar? Ni siquiera quiere casar, nada más lo están obligando. Primero, ok. ¿La tienes en la palma de la mano? No, 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 aquí mis amigos presentes están okay, conscientes que él quiere buscar una lobita, una rar, una u. Ajá. Primero que nada, ya les había dicho que así no es como funciona ese tipo de cosas. Pero yo no he hecho nada, ha sido él. ¿Estás seguro? Sí, yo sí. Yo los apoyé en su idea. De ahí atrás. No, pero no es cierto, no estoy. Mira, son las orejas. Estás apuntando directamente a Shigu porque estás apuntando sus orejas. Es mentira, Michi, es mentira. Ellos querían ayudarle a buscar una pareja y yo los estoy ayudando para que pueda ser feliz Anterios. Y ve lo que provocó en los primeros 5 minutos. De nada, Anterios, de nada. Es usted progresista. El que no arriesga no gana. ¿Ya te bloquearon? ¿Te bloqueó la chica para ¿no? que ibas a casar? No, 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 espera, yo no me voy a casar con nadie. Ah, no. ¿Te vas a casar? ¿A ti te bloqueó? ¿A ti te bloqueó la ya chica? Quisiera, mijo, Dios te oiga. No, ok, creo que... ¿Te buscamos también, chica? Acaba de pasar, ¿verdad? Bájalo, pero yo sí quiero que sea con papaya, no con pirulete. Estás pidiendo demasiado. Estás pidiendo demasiadas cosas. No, primero que nada, que a lo que les he explicado, hasta hay gente que una relación no funciona así. Segundo, sé que están haciendo caos por el término de hacer caos. Te dejas tan poquito ya la regla. Y tercero, no, no es como que quiera casar. No, ya se le murió una vez. Así no funciona la relación. Ah, no, ahí está, ya se arregló. Ya me puedo esconder otra vez, ya me puedo esconder. Por eso me estoy disculpando el comportamiento de este individuo, porque creo que hasta le hice ya malinterpretar la situación. Mentiras. Ah, ok, entonces es falso. Solamente... te quieres divertir un rato.
Ah, ¿cómo te atreves, Antonio? Me estás diciendo a mí falso. No, pero me estás haciendo que la señorita me diga falso. Se pasó de lanza, yo que tú le... Ahí está, yo que te lo mordía. Ahí está. Esto es diferente. El detalle es que... ¿Cómo? No, ¿cómo? Ok, sí, eso es diferente. O sea, No puedo morderla. Okay, yo no muerdo. Okay, no, desde el lado sí es cierto, pero lo que me refiero es que, o sea, ahorita me está malinterpretando de que la persona con la que dice que me voy a casar me bloqueó por no casarme con esa persona. Eso es lo que está pasando en este momento. A ver, que yo te ofrezca mi ayuda. Mira, que yo te ofrezca mi ayuda no te da derecho. Lo que acaba de pasar. Porque... ¡Oh! Ok, bye. Estoy dando contacto, muchachos, en un momento. ¿Con mis esfuerzos? O sea, todo fue... No, si te pasaste de lanza, anterios. Tengo pruebas de que no. Todo está siendo grabado, no os preocupéis. Diego, ¿me ayuda? Sí. Creo que no estoy llegando... O sea, explicar la situación de todo lo que está pasando. Sobre pruebas y hay evidencia, nunca hay mentira. Ahí está. ¿Cómo se llamaba? ¿La señorita que se fue? ¿Quién? La con la que se iba a casar. ¿Esparta? Creo que se llamaba Esparta. Ok. Ok. ¿La quieres de regreso? A ver, ve por ella, da. Ya ves, ya aquí. No. ¿Qué? Adiós. No sé qué está pasando. El amor llegará. En el corazón de anterior, ¿Hola? De anterior. Llegó, por favor. Buenas tardes, ¿quién es el psicólogo? Ok, mucho gusto. ¿Le vas a pedir matrimonio? Lo ocupa. ¿Qué? Oh, mira, Dios. Ahí viene. Ya viene, ya lo traje. Ya comencé. Tengo miedo. ¿Qué? ¿Qué digo? Cachi, no ayuda a ese... ¿Alguien tiene música de boda? ¿Alguien tiene música de boda? ¡Corre! Necesitamos hacer el momento. Ok, Google, corre. Vale, me pongo por acá. Pon música de boda. Venga. Aquí. Chicos, aquí viene un momento muy importante para estas dos personitas. Para mi amigo Antonio. ¡Deténgase ahí otra vez! Árense, Pablo. Ponte ahí en medio y... Ah, cierto. A ver. Ahí, ponte. Ay, música de iglesia. Bueno, mi día más bonito en Esparta ante mi casa, weón. Sí, en eso estoy, en eso. Está bloqueado el celular. Esparta, te puedes hacer más chiquito. Está hermosa. Bueno, ya. Ahora no me pegues, soy el padre. Yo los voy a echar la bendición. Me voy a matar a usted. Ya, padrino, apúrale con la música. Los padrinos. Ya puse música de boda. Ya. Chicos, gente bonita. Desconecte, vamos a la boda. Gente bonita. ¡Se está yendo el novio! Les agradezco. Que venga. No, el novio. ¡Tráiganme al novio! ¡Tráiganme al novio! El novio ya se está fugando. Ahorita viene, es que está nudo. Espérense aquí. A ver, tráeme el novio, Michi. Porfa, córrele. Incluso te me gusta más. No, pero no te des toda la vuelta. Te podías ir por acá atrás. No. Bueno, señorita Esparta, ¿quiere decir sus votos? ¿Para qué? ¿Quiere decir sus votos aquí enfrente de todo el público? Ya sabes, señorita Esparta. Solo pido que estás una mamada. Voy a fumar. No, bueno, lo intentamos. Pero lindo, la boda, lindo. Al menos avanzamos más que estar ahí sentados. Primero, de nuevo, voy a dar contexto. Se pudo. Más o menos. Hice todos mis esfuerzos, pero anterior es el que no quiere. Espera, después de un rompimiento viene otra unión. Mira, Antonio está hablando con la única chica que hay aquí, a menos que sea un hombre haciendo voz de mujer. Pero mira, está hablando con Michi. Está hablando con Michi. Todas al mismo tiempo. ¿Por qué? Mira lo que logré hacer. A ver, Furry, yo sé que tú no eres Furry al 100%. Entiende, Shigu, entiende. No te estoy llamando Furry al 100%. ¿O a poco sí eres furro? Que eres morro, güey. Ambas. No, espérate, hay un...
Bueno, la segunda chica con apariencia antropomórfica animal. Qué propio. Pero que solamente había una. Okay. Oh, Diosito santo. Bueno, ya, van dos, ya van dos, ya van dos, ok. Ya estamos logrando, si te das cuenta. Allá, allá, allá está, mira. Están Terios con la chica, con la otra chica que hay aquí en este mapa. De la segunda chica que estoy hablando. Pero ya ves, mira, está hablando, mira, desde que se escucha. Ya está surgiendo el amor. No es que está buscando, pero es que si se presta la oportunidad, ahí sí. Sí, está buscando. No alcanzo a escuchar. De la forma radical, como se acaba de notar. Hay que subir, hay que subir, hay que subir, fíjense. Oh, ya. Ah, pero ahora sí, ustedes ya están la oportunidad. Sí, está buscando. La chica se ofreció. El efecto que no es... Venga, 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 señorita. Vamos a vernos aquí en la esquinita. ¡Qué diferente! ¡Ah, no, señorita! ¡Es con amor! ¡Tú! 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 Oh, no sabía, yo pensé que sí era señorita. ¡Vamos bien, chico, vamos bien! ¡Vamos, no pasa nada! O sea, ¡no! Sí, este ya solucionó un poco mal entendido que le tenía en la casa. Mal entendido que le tenía en la casa. Vamos bien, chicos. Oye, equipo anterios, equipo anterios, equipo anterios. No, 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 o sea, por eso es que con la conmoción. Hoy anterios la pone, mira, ve. Ya está hablando con una chica. Está un poco complicado. Lo está haciendo bien, ¿no? Se está esforzando. Lo logramos. Vamos, equipo, lo hicimos bien. Pongan sus manos en medio, lo logramos. Raf. Digamos, 1, 2, 3, Ruff por anteriores. 1, 2, 3, Ruff por anteriores. Ruff. Perdón, ya ni siquiera, perdón, ya ni siquiera ya me puedo tomar en serio. No sé. Vine a saludar y ahora ya hasta le encontré pareja al pinche anteriores. Eso es porque es un muy buen amigo. Exacto. Darme entiende, Darme entiende. Como digo, yo tengo demasiada... resistencia para lo que es la joda, el detalle es que el tipo de comportamiento que él tiene habría que frenarlo en seco feo. ¿Por qué te ríes, Vicky? Como de todo mundo también, porque los amigos de la otra persona. No entiendo, ¿qué sucede? ¿En serio tienes cosquillas? No pensé que el fantón provocaba cosquillas, eso es algo nuevo. Y a mí me produce... Ay, ya no, pero me estoy rascando pensando que tengo pelo a mano. Imagínate, ahora tienes pelo en todo el cuerpo. Ay, Dios. Ahora tienes comezón en todo el cuerpo. Espartan, bueno, creo que anterior se estará ocupado este día. Así que lo logramos, chicos, lo logramos. Entre broma y broma, la verdad se asombra. Porque me dijeron que lo hiciera y yo me encargué de ello. Ah, bueno, creo que es parte de la iniciación en que... No, la verdad, no me puedo inventar nada. La verdad, me sorprende mucho lo que está haciendo ahora. Está bien, ya, no te chingo. Babe, no tengo porque no he ido a comprar. No, está jodiendo. Está bien, está bien. Yo sé, yo sé, tranquilidad. Calma. Realmente está explicando un malentendido, porque aquí parece que Mitchell sí tenía un verdadero malentendido. Más chilling, bro. No, pero ya yo entendí. Sí, no, no te quieres. Sí, exacto, eso, a eso es lo que me refería. Es que mi caja. Pero ya tiene los motivos tal cual. No, tonto anterios, sedúcela. ¿Vale? Primero que nada, ¿qué tipo de persona propone directamente matrimonio a otra en los 5 segundos que se conocen? ¿Mucha gente? ¿Qué? Claro, claro.
Michi es un buen partido. Es que Michi es bien fácil, muy respetuosa, hermano. Te escucha, te entiende, te analiza y sobre todo está aquí. Digo, usted más que nadie. Debería saber. Eres una persona muy agradable, una buena chica, una buena persona. Pero solamente tienes que ir a decirle a alguien que se case contigo después de 5 segundos. ¿Cómo puedes? Oye, ¿qué? Claro, ¿cómo estás? Claro, no, vamos a casarnos. Es bueno, o sea, hablando seriamente, puedes conocerlo así más a fondo. Es una buena persona, créeme. La parte de seguridad, poder toda la seguridad. No, me rechazaron. Era muy bien. Puta madre. Para quitar ese problema. Pero no, o sea, pero yo no busco casarme. No me gusta. Shh, ahorita no se casen, conózcanse. Ámense. Ámense, no puede ser. ¿Listo, rey, para que te dé poder? A ver. Spartan está... A mí me vendría bien algo de tiempo. Tu regla estamos tranquilos. Tranquilo, lindo, déjalo ahí todo prendido. Tú puedes, en serio, creemos en ti. Aquí estamos contigo para apoyarte. ¿Por qué tan puto? ¿Qué diablos? No te sientas mal por lo que pasó, fue pues solamente un... Michi. No, ¿deseas casarte? No sabes lo que quieres. ¿Deseas casarte? Por eso te lo digo. Espérate, ¿le están bajando la novia a lo anterior o cómo está la cosa? ¿Deseas casarte? No. No, no quiero casarme. ¡Anterios! ¡No te dejes! ¡Te están comiendo el malvado! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡Te van a comer el mandado, Anterios! ¡Échale los ojitos así de que le hagas... ¡Así, échale! ¡Échale la rabia! ¿Tienes el permiso de Jesucristo de casarte con Anterios? No, espérate, ya escuché bien, mamá. Dígale. Ya 27 con mi mamá. Pero es que no me quiero casar. Ese discurso de no me voy a casar. Es que yo seriamente para que se conozcan primero. Claro, se deben conocer la relación. Pendigo tu relación con Anterios. Mira, como diamantes. Entiende, ayuda mucho eso. Pregúntale cuál es su color favorito. Bueno, es que ya lleva el 90%. Simplemente no me va a pasar. Anterios is gonna kill him real bad. Bueno, ahorita vamos a ver cómo se desarrolla solita la historia. Hay que provocar más tensión con el público. Oh shit, se metió alguien. No puede ser. Qué puta pena, no mames, qué puta pena. Ahora tienes la bendición completa de para casarte, Michi. ¿Qué pasa? Toda. Pero es que no me quiero casar, ¿entiendes? Nena. Cállate. Creo que definitivamente no estás comprendiendo la situación. Me estás ayudando, Mike. Bueno, al menos te dieron. Y a eso me refería. No te ¿es algo? Sí, le ayudo. Me ayuda a que se muera. No estoy fumando. Solo veo flotando, what the fuck. Pero ya lo estoy. Solo veo a alguien flotando ahí. O sea, cálmate. ¿Ahora puedes ver mi avatar? Lo mejor de pero todo ya lo estoy. Ya. ¿Puedes ver mi avatar? Ay, no puede ser. Tú, cuando me estás escuchando más. De hecho, me están cargando la skin de todos. ¿Qué puta? Es que ese es el tema. Pero el tema puedo es que ver. Si puedo dejar que te cargue directamente toda la skin de todos, eso es lo que va a hacer que te agarre. Ah, ok. Entonces, déjame ver. Te no ayuda, ¿verdad? No, es tranquilizarte un toque de esta situación. Estaban diciendo ellos que... Para mí que se venía con otro propósito, ¿verdad? Ir a safety y bajar todo menos... ¿Y vea con lo que salieron? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué? Yo solo... Deme un momento, espérenme. Quiero abrazarlo, o sea... Ah, no.